Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más con Viajando con Fran. Bueno amigos, hoy me encuentro en lo que es la ciudad de San Lorenzo. La ciudad de San Lorenzo se encuentra ubicada en el departamento de Valle y es perteneciente a uno de los municipios de este sureño departamento en la República de Honduras. Cuenta con un aproximado de 48.000 personas y 10 aldeas y 54 caseríos. Así que lo estamos comenzando justamente este video, lo que es el parque central donde se encuentra su iglesia católica, y estaremos yendo a lo que es el muelle histórico. Este muelle se encuentra ubicado cerca de la playa de este municipio, cuya fundación se remonta a la época de la conquista, cuando los españoles le nombraron como aldea en 1522. Muchos años después, en 1912, se nombró oficialmente como municipio del departamento de Valle. En lo que se refiere especialmente al muelle, cuenta la historia que fue construido en el año 1932 y su nombre es en honor a un mártir de la Iglesia Católica. Así que amigos, espero disfrutes de este video en la ciudad de San Lorenzo, comenzándolo en el parque central, y justamente acá nos encontramos en lo que es el muelle histórico. A pesar de su relevancia, este muelle permaneció en el abandono desde su construcción hace muchísimos años. Afortunadamente el muelle se le han realizado trabajos de remodelación. Esto le dio un aspecto moderno y aumentó el potencial turístico por todo lo que tiene que ofrecer a los turistas hondureños y extranjeros. Este muelle histórico se encuentra a un costado de lo que es las playas La Cabaña, centros turísticos de acá de la ciudad de San Lorenzo. En esta ciudad de San Lorenzo también se encuentra el puerto de Enecán, que es el puerto de San Lorenzo, el puerto más grande de la zona sur de Honduras y el puerto más importante, que se encuentra ubicada en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. Así que espero disfrutes de este video, y aquí me encuentro en lo que es la zona turística La Cabaña, donde en este lugar vienen muchísima gente a relajarse y a pasar un rato agradable. También cuenta con paseos en lancha, donde tú puedes venir
pagar un paseo en las lanchas y te llevan a diferentes lugares. A diferentes lugares aquí mismo en lo que es el Golfo de Fonseca. También mucha gente viene a lo que es a bañar porque lo toma mucha gente como playa porque tiene mucha arena y es un lugar donde fácilmente puede relajarse uno a bañar un rato y a pasarla muy bien. También cuenta con buenos restaurantes. Es un lugar bastante turístico acá en lo que es la zona sur. Así que amigos, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones. Recuerda que es totalmente gratis. Un saludo cordial desde San Lorenzo Valle. Hasta donde te encuentres. Bueno amigos, con estas últimas imágenes me despido. Espero hayas disfrutado de este video. Y recuerda que si fue de tu agrado, regálame tu like, deja tu comentario. Nos vemos en un próximo video.